El coronavirus nuevo 2019, que causa la enfermedad que se llama COVID-19, que es una enfermedad indistinguible del catarro común, también en algunos casos puede dar la enfermedad que es parecida a la influenza grave. En la mínima proporción de los casos esto puede ocurrir. En personas que son susceptibles a complicarse, que ya las comenté, adulto mayor, niño de menor de 5 años, enfermedades crónicas, se debe tener el mayor cuidado de tempranamente detectar los síntomas. Si los síntomas se presentaran como un catarro, pero la persona tiene estas condiciones, por cierto, mujeres embarazadas, no hay hasta el momento una demostración científica de que las mujeres embarazadas estén en mayor riesgo, pero por analogía, por comparación con la influenza, es muy probable que las mujeres embarazadas tengan un riesgo mayor de complicarse que si no estuvieran embarazadas. Y si las personas tuvieran esta condición, lo que hay que hacer es una atención médica que es de carácter general. El punto crítico es la atención de la vía respiratoria. Si se presentara una complicación con neumonía, con inflamación de los pulmones, las personas podrían requerir otro tipo de asistencia más avanzada. En la gran mayoría, la mortalidad es sumamente baja si consideramos el enorme volumen de personas infectadas. De hecho, la gran mayoría de las personas, y podríamos llegar hasta un 50 o 60 o 70% de las personas, podríamos tener la infección, es decir, el virus podría entrar a nuestro cuerpo sin causar absolutamente ningún síntoma. Es decir, no nos daríamos cuenta. Pero esto es una excelente noticia, porque nos convertiríamos en personas inmunes, en personas que ya no se pueden infectar. Esto es lo que va a pasar en la gran mayoría de los casos. Ahora, acciones preventivas, que es la parte más importante, lo hemos enfatizado. Las epidemias se contienen en la comunidad, en la casa, en la escuela, en la vivienda, en la comunidad, en donde uno va y viene. No hay que dejarle todo esto a una acción gubernamental. El Estado mexicano se compone de gobierno y de sociedad, los sectores social y privado. Cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en sí mismo y en los demás, empezando por la familia. Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles. Lavarse las manos continuamente, utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel si no se tiene jabón y agua a la mano. Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo interno del codo. ¡Achú! También que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento, tampoco nos demos besos ni abrazos. Simplemente así. ¿De acuerdo? Y entonces, esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión. De manera inmediata, esta acción es importante alrededor de los casos. Pero como una medida preventiva general, ya empecémoslo a hacer. Y por último, ciertas medidas especiales que se llaman de distanciamiento social, como filtros escolares en donde se detecta a los niños con síntomas, o filtros laborales en donde se detecta a una persona con síntomas, no son indispensables en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque las autoridades escolares o las autoridades laborales o las propias empresas contratantes podrían empezar a recibir presión producto de la muy legítima preocupación de las personas sobre si pueden estar o no en condiciones de infección. La enorme mayoría de personas que tengan síntomas como un catarro, lo que van a tener es un catarro común o quizá influenza. Entonces, de momento, no es necesario implantar estas medidas de alto control generalizado. Si llegara a presentarse la situación, lo haremos del conocimiento de la sociedad. ¿Se ve algún escenario de cierre de escuelas, de este tipo de medidas, no, o no en el corto plazo? Gracias por la pregunta. Es exactamente a lo que me refiero. En este momento, hoy es viernes 28 de febrero de 2020, no hay ninguna indicación, porque no hay una razón científica o técnica de salud pública
para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. No hay razón alguna hasta este momento. Estamos en escenario 1 y esto es transmisión localizada en torno a los contactos. Estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los contactos, de los casos. No hay transmisión generalizada. ¿Y qué medicamentos se utilizan para el tratamiento? Generalmente, como dije, el tratamiento es de carácter general. Hay que quitar la fiebre porque es una fiebre que puede ser desgastante y desde luego molesta. Hay que mantener a las personas hidratadas, es decir, beber agua simple de manera profusa. Hay que estar bebiendo agua y mantenerse hidratados. La alimentación puede ser normal, cualquiera que ésta sea, y desde luego descansar apropiadamente. Son medidas generales para el bienestar físico y desde luego también mental y espiritual en la medida en que estemos tranquilos y no tengamos un pánico que no se justifica. Gobierno de México.